está en una estación de servicio, en limpio. Un episodio bastante violento que se registró allí en plena madrugada de ayer. Fátima, contanos los detalles. Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día, Juan Carlos. Asimismo, nuestro equipo periodístico accedió a algunas imágenes que podemos observar ya en este momento. Así es. Donde se ve que agreden tanto a una niña que tendría entre 7 y 8 años aproximadamente y una mujer que aparentemente sería su madre, ¿verdad? Aquí de fondo está la estación de servicios donde ocurrió el hecho. Fue el 15 de febrero, aproximadamente a las 2 de la madrugada, ¿verdad? Cuando se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad que para un vehículo y baja corriendo una niña, como queriendo ocultarse. La niña estaba pidiendo auxilio, según los testigos, y detrás sale corriendo la mujer que intenta agarrar y hacer una llamada, ¿verdad? También en otra de las imágenes se puede observar perfectamente que el hombre le da un golpe de puño a la mujer y le quita violentamente a la niña, ¿verdad? Sí. Hay varios testigos en estamos el caso, en ese primer video, personas que Fátima, al ver que se le agredía a la mujer. Sí, señor. Sí, en las sí, primeras imágenes. Al ver estas escenas, entonces, no pudieron soportar. Y vamos a acercarnos ahora a uno de los testigos que estaba en ese preciso momento. Vamos a conversar contigo un momento. Bueno, vos estabas en ese preciso momento en que la niña y la mujer eran agredidas. Sí, estaba ahí. Y como te dije, le vimos cómo se le tiró a la nena y a la chica cuando le pegó. Ese nomás nosotros vinimos para salvarla por la criatura y supuestamente a la mamá también. Después la mamá salió contra nosotros ya. Ahora, ¿qué ustedes pudieron escuchar que decían tanto la madre como la niña? La chica auxilio pidió, después la nena que más gritaba, no me quiero más ir con mi mamá, dijo. Con mi mamá y mi papá. Y le agarramos y le llevamos allá a la nena. El muchacho Arnaldo le agarró y le llevamos allá. Y ahora el hombre en un momento dado le da un golpe también a la mujer en la cara. En la cara. Fuerte le dio, sí, fuerte. Le echó y después vio cuando le iba a alzar en el auto, ahí nosotros ya le agarramos y le sacamos a la nena. Si no, ¿qué le iba a pasar a la nena? Y después alguien le auxilió a la niña. Sí, yo estaba con la nena, le llevamos a la nena hacia allá y vino un señor, le agarró. Le dejé porque yo he visto que había quilombo, el tipo ya se iba a escapar y le quería pegar al playero. ¿Ustedes le llamaron a la policía también? Llamamos también y nunca venía. Cuando terminó toda la cosa, el problema llegó él. ¿No hicieron un acta de procedimiento? ¿No le preguntaron nada? No, vio el auto que se fue. ¿En ese auto se fue o no? Dijo sí y le siguió el auto. Y eso no más que después nada, sí. ¿Tu compañero que estaba contigo también vio todo? ¿Eh? Sí, él lo vio. Llámale a Ogarnaldo. Sí. Este es el testimonio de los dos que se metieron, inclusive el compañero de él, ¿verdad? Ellos trabajan aquí al lado de la estación de servicio. Tiene un enorme moretón en el rostro. Porque fue una pelea entre todos casi después. Le impactó tanto ver a la niña pidiendo auxilio, sí. Sí, todo contra todo era en ese momento, ¿verdad? Porque eran dos los hombres que estaban en el vehículo, ¿verdad? Dos. ¿Dos? Dos. Ay, ¿dos parejas? Sí, con palo de escoba rompieron todo por él, ¿verdad? Sí. Sí, habían dos parejas. Habían dos parejas en el lugar. Sí. Este palo, ¿quién le rompió a quién? Por Arnaldo. Ah, por otro de sus compañeros que le estuvo auxiliando a la nena. El hombre agarró y nos dice que le rompió. Uh-huh. Era un palo de escoba, ¿verdad? Así quedó después de darle contra la cabeza, ¿verdad? En la espalda y la cabeza. En la espalda, decir ellos dos que se involucraron en el hecho. Muchos golpes recibieron también. Pero dicen que por lo menos están tranquilos porque otro vehículo vino a rescatar a la niña. Ellos no saben qué pasó, si volvió con la persona que agredió a estas dos mujeres, si está bien con su mamá, si está bien con su papá. Por eso ellos estaban esperando que o la fiscalía o la policía investiguen el hecho, Juan Carlos. Pero hasta el momento ni de oficio todavía. A estas horas al menos no sabemos si en el transcurso del día o de la tarde se investigue y se vea en qué condiciones está, por sobre todo la niña, ¿verdad? Sí, que es bastante supuesto. Pequeñita y está con este tipo de traumas. A ver, ¿cuántos años aproximadamente tiene la nena? Entre 7 y 8 años más o menos. Ajá. Ellos calculan. Sí, sí. Y existe otro, ahora está nada más bastante ocupado porque están trabajando, sí, ya se ellos. Entiende. Pero nos decía que él también tiene una hija más o menos de esa edad y dijo que
no podía hacerse el desentendido indiferente, ya que frente a sus narices le estaban agrediendo tanto a la pequeñita como a su madre. Entonces fue una pelea de algunos minutos, algunos quedaron heridos, ¿verdad? Pero por lo menos conformes de que, o esperanzados al menos de que la niña esté en buenas condiciones y ver si es que se la puede rescatar, también si es que está en un lugar donde ella está corriendo riesgo también. Ahora, a la nena la llevaron otras personas, entonces ni su mamá fue con la nena en el otro vehículo. Vino otro vehículo y llevó a la mamá y a la niña. A la mamá y la nena. Y después el hombre se fue, una Toyota Rux, nos decía que se trataba del vehículo, que inclusive ellos proporcionaron ya a la policía el número de chapa para que pueda dar con el hombre ese mismo día, pero según los datos, sería una persona que tiene arresto domiciliario y que vive aquí en la ciudad de Limpio también, pero la policía todavía no, según nos dijeron en la comisaría de la zona, no saben de quién se trata, y como no hay denuncia, dijeron ellos que por eso tampoco no se labró ni siquiera un acta de procedimiento ese día. Sí, se ve en algún momento en esos videos, porque son varios, son las principales escenas las que les vamos mostrando, las principales tomas. Se ve, decíamos, Fátima, cuando uno de los playeros toma fotografía, de hecho, del vehículo, de la chapa del automóvil en el que aparecieron estas dos parejas y una nena a bordo. Tal vez ese dato también podamos colectar allí, ¿verdad? Las personas, porque había muchos que estaban los playeros, después había personas que estaban trabajando también, que lograron captar, y dijeron que le proporcionaron los datos también a la policía para que puedan dar con el sujeto, ¿verdad? Y sí, efectivamente se trata de una persona que ya tiene luego cuentas con la justicia. Sí. Arnaldo, un momentito nada más. Mira, un segundito te robamos para después dejarte trabajar. Ahí vos decidiste involucrarte también en esta pelea. Sí, decidí involucrarme porque he visto que estaban forcejeando con la nena, sacando de su mamá la nena. Y ahí nosotros nos percatamos ese. Y decidimos ayudarle a la señora. Te ganaste un moretón. Gané un moretón, pero no importa eso. Entonces pudimos rescatar a la nena por lo menos y ayudar.